Hola, ¿cómo estás? Con ánimos de seguir aprendiendo, ¿no es cierto? Ya pronto volveremos a la escuela. Mientras tanto, estaremos aquí en Aprende en Casa. Lava muy bien tus manos con agua y con jabón durante 20 segundos. Y no olvides tus materiales para anotar las preguntas y actividades que se te piden, para que cuando acabe el programa pueda responderlas y hacerlas a tu ritmo. Crearás un pequeño guión teatral que refleje tus gustos e intereses personales. Hoy vamos a aprender sobre cómo hacer un guión teatral, el cual detalla lo que sucede en la obra, lo que hacen y dicen los personajes. Para ello, seleccionamos fragmentos de una obra de teatro y algunas entrevistas que nos permiten ver cómo se va construyendo la obra atrás del telón. Al final, te haremos algunas preguntas para que pienses un poco más sobre lo que aprendiste. Sin embargo, lo más importante es que disfrutes aprendiendo a la distancia y pongas mucha atención en la manera en la que se construye un guión. En los siguientes videos, conocerás un poco acerca de una obra de teatro que surge de un cuento llamado El Canto de la Rebelión. Para ver este video, encuentra el link aquí abajo en la descripción. Para ver este video, encuentra el link aquí abajo en la descripción. Ahora es momento de anotar las preguntas y actividades para que terminando el programa las pueda responder tranquilamente. ¿Cuál es la historia que representan en esta obra de teatro? ¿Qué situaciones o historias interesantes conoces de tu familia, casa, colonia o pueblo que quieras contar? Ahora te invitamos a que veas el siguiente video donde conocerás cómo surgió esta obra y algunas características de los personajes principales. Para ver este video, encuentra el link aquí abajo en la descripción. Esperamos que hayas disfrutado del video. Como pudiste observar, una obra de teatro se basa en un guión en el que se narra una historia, se describen situaciones, lugares y personajes y existe un diálogo. Escribe un pequeño guión teatral donde cuentes una breve historia en la que participen dos o tres personajes. No olvides describir algunas de sus características y desarrollar un diálogo entre ellos. Comparte con alguien de tu familia tu guión y pide que te den su opinión para enriquecerlo y hacerlo más divertido. Recuerda que puedes buscar en tu casa otro libro sobre el tema o si tienes internet, puedes también obtener información de ahí. Así podrás saber más. Si no cuentas con estos materiales, no te preocupes. En cualquier caso, platica con tu familia sobre lo que aprendiste. Seguro les parecerá interesante y podrán decirte algo más. Recuerda también guardar en tu carpeta de experiencias tus respuestas para que se las muestres a tu maestra o maestro cuando volvamos a la escuela. Si no tienes el libro de texto o necesitas ayuda para responder a las preguntas, llama a Educatel 55 36 01 75 99 y 800 288 66 88. También puedes encontrar los libros de texto en la siguiente página. Listo, terminamos. Esto fue Soy guionista de teatro, pero aún nos queda mucho por aprender. Así que nos vemos pronto aquí en Aprende en Casa. ¡Hasta la próxima! Ahora vamos a movernos un poco. We'll be right back.
Ya pronto volveremos a la escuela. Mientras tanto, seguimos aquí en Aprende en Casa. Lava muy bien tus manos con agua y con jabón durante 20 segundos. Y no olvides tus materiales para anotar las preguntas y actividades que se te piden, para que cuando acabe el programa puedas responderlas y hacerlas a tu ritmo. Escribirás la biografía de algún miembro de tu familia. Hoy vamos a aprender sobre formas de escribir para conocer más de otras personas a través de sus historias de vida. Al final te haremos algunas preguntas para que pienses un poco más sobre lo que aprendiste. Sin embargo, lo más importante es que disfrutes aprendiendo a la distancia y pongas mucha atención en las diferencias entre una biografía y una autobiografía. Observa los siguientes videos que nos presentan la biografía de dos artistas que amaban lo que hacían. Para ver este video, encuentra el link aquí abajo en la descripción. Para ver este video, encuentra el link aquí abajo en la descripción. Ahora es momento de anotar las preguntas y actividades para que terminando el programa las puedas responder tranquilamente. ¿Qué información te brindan los videos sobre estos personajes? Ahora observa los siguientes videos en los que se presentan dos autobiografías de mujeres mexicanas muy especiales y tenaces. Para ver este video, encuentra el link aquí abajo en la descripción. Para ver este video, encuentra el link aquí abajo en la descripción. ¿Qué diferencia identificas entre una biografía y una autobiografía? Escoge a una persona de tu familia, identifica sus características, recolecta más datos, documentos y fotografías sobre su vida y escribe su biografía. También puedes hacer una autobiografía. Verás que puede ser interesante conocer y recordar cómo es o fue esa persona o conocerte mejor a ti mismo. En el libro de texto de español de lecturas de sexto grado se explican algunos ejemplos en la página 90. Y en el libro de quinto grado de español, en la página 154. Recuerda que puedes buscar en tu casa otro libro sobre el tema o si tienes internet, también puedes obtener información de ahí y así podrás saber más. Si no cuentas con estos materiales, no te preocupes. En cualquier caso, platica con tu familia sobre lo que aprendiste. Seguro les parecerá interesante y podrán decirte algo más. Recuerda también guardar en tu carpeta de experiencias tus respuestas para que se las muestres a tu maestra o maestro cuando volvamos a la escuela. Si no tienes el libro de texto o necesitas ayuda para responder las preguntas, llama a Educatel 5536-017599 y 800-288-6688. También puedes encontrar los libros de texto en la página que aparece en pantalla. Terminamos. El tema de hoy fue para conocer más de ti. Pero aún nos queda mucho por aprender, así que nos vemos pronto aquí en Aprende en Casa. ¡Hasta la próxima!